Central del Partido Comunista de Venezuela con relación a las medidas adoptadas en cuanto a los cambios que se esperan, algunos ya más o menos anunciados, deben realizarse en el CICPC. Consideramos que hay que avanzar en esa dirección. Es necesario profundizar los procesos de depuración en general de los cuerpos de seguridad del Estado para que, tal como lo señala la política del gobierno, lo establece y sustenta la Constitución y las leyes de la República Bolivariana de Venezuela, puedan garantizar el pleno ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. En el caso del CICPC, no es una acción baladí recordar que este cuerpo, en distintas oportunidades de la historia venezolana, de los tiempos recientes, y particularmente cuando los hechos de abril del 2002, bajo la dirección en su momento de su director Miguel Dao, realizó toda una acción contra el movimiento popular, contra el movimiento revolucionario. Más de 300 allanamientos sin ningún tipo de orden judicial realizó en esos días de 11 y 12 de abril el CICPC bajo la dirección del señor Miguel Dao, fundamentalmente golpeando al movimiento popular. Y lo que en ese momento consideraban eran lo que ellos denominaron los círculos del terror. Hay que recordar estas cosas, porque muchos de esos funcionarios siguen actuando. Y muchas de las prácticas que se presentan, como algunas recientes, y que entendemos el gobierno, el presidente Nicolás Maduro, está avanzando en una política para corregir esa situación que amerita cambios profundos y que implica situaciones complejas, hay que entenderlo. Nosotros del Partido Comunista las valoramos y las apoyamos. Y consideramos que es realmente significativo, aunque los anuncios son anteriores a hoy, bueno, nosotros nos estemos pronunciando de nuevo sobre este hecho, porque cuando se han dado algunas circunstancias, hemos demandado depuración de esos cuerpos, una circunstancia específica, y hoy el Partido Comunista de nuevo se pronuncia sobre esta realidad, cuando estamos cumpliendo 49 años del rescate en las playas de Lechería de nuestros queridos camaradas sacrificados, torturados, masacrados, asesinados, nuestro querido camarada Alberto Lovira. Un día como hoy, 27 de octubre, la mar nos devolvió el cuerpo martirizado de nuestro querido camarada Alberto Lovira. Y en consecuencia, es oportuno el momento para reiterar la importancia y la necesidad de la depuración de los cuerpos de seguridad del Estado. Y vaya hasta la familia de nuestro camarada Alberto Lovira, hasta nuestros camaradas militantes del partido y de la juventud comunista, hacia el movimiento popular revolucionario, perseguido y masacrado durante toda esa década de los años 60, los 70 y todo lo que fue el periodo de la llamada democracia representativa puntofijista, que se dieron hechos importantes, la masacre de Cantaura, la masacre en Yaracuy, la masacre de Yumar en Yaracuy, por allá en Apure, en el Amparo, o sea, importante esta decisión del gobierno. Y en cuanto a Rodríguez Torres, exministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz,
Bueno, entendemos que es una decisión soberana del ciudadano presidente de la República hacer los cambios correspondientes, sin perder de vista que todo lo que señalamos en el comienzo de nuestra exposición sobre la situación presentada con el CICPC pudiera ser un elemento, y cómo funcionarios del CICPC han actuado en algunas operaciones pudiera ser, como diríamos, podríamos ser razones, pudieran ser razones que estén también en la base de la decisión de los cambios en referencia.